Principales títulos del martes: asalto en estación de servicio, un nuevo robo a mano armada fue cometido en una estación de servicio de Quequén. En esta oportunidad, dos hombres con el rostro cubierto amenazaron a trabajadores del lugar, lográndose llevar dinero por valor de 7.000 pesos. Consultas por antivirus. Numerosas son las consultas que productores rurales y vecinos realizan en relación con la posibilidad de contraer antivirus. Ricardo Simonelli, titular de una empresa de saneamiento, aseguró que no hay peligro de ello en Necochea, no obstante lo cual indicó medidas de prevención a tenerse en cuenta. Golpe de calor. Ante las elevadísimas temperaturas y la declaración de alerta naranja en la provincia, se hacen necesarias adoptar medidas de prevención para evitar el golpe de calor. Un profesional de salud precisa cuáles deben tenerse en cuenta. ...16.000 castraciones... continúan castrándose gratuitamente mascotas en Necochea y Quequén, habiéndose arribado al número de 16.000 intervenciones desde que se puso en marcha el servicio. A partir de la próxima semana lo harán frente al Lago de los Cisnes. En marzo y en abril se realizarán a metros de la delegación municipal de Quequén. Surferos y familias predominan entre los concurrentes al camping Monte Pasubio, cuyo nuevo concesionario se hizo cargo en noviembre. En Solubrano pretende que no solo sea un lugar de veraneo. Perspectivas favorables para febrero. Granizó en la playa después del sofocante calor, con una máxima que superó los 37 grados. Un chaparrón con granizo incluido se registró en la villa balnearia y algunos sectores de la ciudad. La fuerte lluvia ocasionó anegamiento de calles y avenidas. También sirvió para aplacar las elevadas temperaturas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar acompañándonos en este martes. Otra jornada de intenso calor. Se hizo insoportable sobrellevar las elevadas temperaturas hasta que, después de la rotación de los vientos y sobre ya entrado el atardecer, llegó la lluvia para aplacar en algo semejante calor. A propósito, los datos del tiempo indican que tenemos una temperatura de 17 grados 8 décimas con una humedad del 79%, soplan vientos del cuadrante sur y el cielo está cubierto sobre las ciudades de Necochea y Quequén. Nos vamos a poner rápidamente en marcha para dar cuenta de lo que será esta semana, más precisamente el próximo día jueves, el cierre de las escuelas de verano. 18 sedes en todo el distrito que confluirán en Necochea a través de un masivo evento recreativo. No, la verdad que hoy el programa está funcionando de la mejor manera. Hemos estado recorriendo los colegios. La semana pasada estuvimos en Quequén con las escuelas de Quequén. La verdad que los chicos la están pasando muy, pero muy bien. La idea, bueno, de siempre el programa es llevar a los chicos a la escuela, a la playa. Así que, bueno, la están pasando de la mejor forma. Estuvimos recorriendo los colegios. Los chicos vienen comiendo, la verdad, muy, pero muy bien. Así que quiero agradecer a los proveedores del consejo que con eso, la verdad, están cumpliendo de la mejor forma. Así que el programa viene ya finalizando la última semana de la mejor forma. Recordemos cuándo comenzó y precisamente cuándo es el cierre. El programa empezó el 2 de enero y el cierre va a ser el 31. Bueno, estamos tratando de realizar un cierre en conjunto. Pudimos gestionar ante la provincia el transporte para los chicos del interior, que va a ser la primera vez que vienen los chicos del interior y se haga un cierre en conjunto. Pero bueno, venimos trabajando en eso, vamos a ver si se puede lograr. Tenemos algunas dificultades con el tema del transporte, así que o va a ser un único cierre o seguramente sea un cierre el 31. A la mañana sea en Quequén y el otro día sea en Necochea. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto con la empresa de transporte que nos provee el transporte a nosotros para poder hacer todo un cierre conjunto, pero bueno, todavía faltan ya algunas definiciones. ¿Se tiene establecido en qué lugar? La verdad que todavía no, pues hoy se va a hacer una reunión en Quequén a la tardecita, así que se va a definir el lugar y en Necochea seguramente sea en la base municipal, la que está ahí donde funciona sobre la avenida Pinolandia. Se van a vivir festejos en el vecino distrito de Lobería porque conmemorará un nuevo aniversario de su fundación. La vecina ciudad de Lobería cumplirá 128 años
el próximo jueves 31 de enero y en ese marco el municipio dio a conocer la programación de actividades artísticas y recreativas que se harán este miércoles 30 de enero. Desde la hora 18:30 en Plaza Mitre se brindará el espectáculo denominado El Circo de las Pulgas, con dos funciones de 50 minutos para los más pequeños. Además, habrá juegos inflables y feria de artesanos. A partir de la hora 20:30, en el escenario principal ubicado en la Avenida San Martín y calle Aristóbulo del Valle, se presentarán Cacha, la banda municipal de música de Lobería, el show de humor de Sebastiano, la joven cantante folclórica loberense Eloísa Irigoyen y Costumbres Argentinas. La Municipalidad de Lobería recordó que todas las actividades son libres y gratuitas e invitó a todos los loberenses a participar. Recordamos que los orígenes de Lobería se remontan a la época de las denominadas campañas al desierto, pues ya en 1839, por orden del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el coronel Narciso del Valle creó el inmenso partido de la Lobería Grande. Y la ciudad de Lobería se encuentra entre las primeras en establecerse en este sector de la provincia, pues data del 9 de septiembre de 1867 la creación de la primera comisión municipal y la creación del pueblo cabecera del partido, que llevó el mismo nombre de este, se produjo el 31 de enero de 1891. Mientras la temporada avanza en la playa, los guardavidas están atentos, llevando adelante medidas de prevención y concientizando a los bañistas sobre la importancia del respeto que hay que tener en el mar. Sobre esto hizo hincapié un conocido trabajador de un céntrico balneario. Bien, buenas tardes. Viene bien la temporada. Hay momentos de prevención y momentos, obvio, del salvataje propiamente dicho. La gente, alguna se cuida y otra que no sabe cómo es el mar y tenemos que rescatarla, ¿no? Hoy te vimos haciendo prevención, porque ¿cómo están dadas las condiciones? No, el mar está peligroso, justo acá del lado de la 89 se abrió una canaleta importante y bueno, para que no caiga la gente a ese pozo hacemos la prevención. ¿Son más o se mantienen los rescates con respecto al año pasado? Y eso es, depende del día, ¿viste? Uno nunca, o sea, no tenemos ¿cómo es? Una estadística de cuántos salvatajes hacemos y demás, pero hay días que te metes más seguido que otros, obviamente, ¿no? ¿Notás que hay mayor concientización cuando uno va a tomar contacto con el mar y preguntarle al guardavidas? Sí, por ahí lo que se nota es que los médicos y demás te mandan enseguida a pileta, que antes te mandaban a caminar. La gente tiene un poquito más de agua y se puede salvar sola o rajuñar o meter un poco más de garra para cuando la está pasando mal. Bueno, ¿pasa también por haber tomado un mayor respeto al mar? Sí, la gente le está teniendo, la que es de acá sí le está teniendo mayor respeto y bueno, los turistas no lo conocen y sobre todo le dan más confianza o prueban un poco más. En las últimas ediciones venimos marcando cómo se ha incrementado el robo de automotores que posteriormente aparecen abandonados y con faltantes. Hoy ocurrió un nuevo episodio con el resultado de siempre. En las últimas horas fue hallado abandonado el utilitario que había sido sustraído frente a las puertas de un comercio de la ciudad. Su propietario, el comerciante Rubén César Armentía, denunció esta mañana en la comisaría primera el robo de un vehículo marca Fiat, modelo Ducato, patente DPW666, que se encontraba estacionada en 51 al 2900, donde se encuentra ubicada la florería Primavera. Según se supo más tarde, y en las recorridas habituales de los móviles policiales, el utilitario fue divisado en calles 44 y 87 con la faltante de su Cricket. El rodado fue trasladado hasta la céntrica seccional, donde se dio inicio a un sumario con la intervención de la instrucción judicial en turno. Y ya vamos a continuar con muchas más noticias policiales, pero ahora hacemos la primera pausa comercial.
Ahorrón de verano de la COPE. Detergente líquido ala de 3 litros, 235 pesos. Cooperativa Obrera. Tus tazas al día son el combustible de la ciudad. La ponen en movimiento. Hacen una ciudad más limpia. Con más trabajo. Tus tazas al día hacen que la ciudad crezca. El pago de tus tazas pone en funcionamiento la ciudad. Tazas urbanas. Sabemos dónde van. Tenemos todo para que tu verano sea perfecto. After Beach, en Bingo Golden Palace. De martes a viernes a las 20 horas, disfruta de shows en vivo, tributos, stand-up, magia y música para bailar. Además, máquinas tragamonedas, sala de bingo, ruletas y póker electrónico. La mejor atención e invitación gastronómica. After Beach, en Bingo Golden Palace. Entrada libre y gratuita. Apart Lima 265, en Avenida 9 de Julio, a 500 metros del obelisco. La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. Apart Lima 265, teléfono 11-4381-2054. Reservas arroba apartlima265.com. Lima 265, Ciudad de Buenos Aires. Cochera y Lavadero El Avispa te comunica su nueva dirección en Avenida 59, 4445. Abierto todos los días de 8 a 18 horas. Limpieza de tapizados de vehículos, hogar y oficinas, sillas, sillones. Único lavado con máquina de espuma, atendido por sus dueños. Cochera y Lavadero El Avispa. 594445, celular 1549-7694. Ferretería de la Costa, bazar, camping, cerrajería, repuestos de sanitarios, abierto todo el año. Ferretería de la Costa, Avenida 2 entre 83 y 85. Se nota cómo ha descendido la temperatura, lógicamente, después de más de 37 grados de máxima que se registraron hoy. Ahora es 17 grados 8 la actual, la humedad relativa del ambiente 79%, los vientos soplan del sur a 18 kilómetros en la hora. Nos ubicamos en los juegos de azar, la primera parte de los sorteos de las quinielas en la voz de Fernando Limbato. Resultados de las quinielas correspondientes a este martes 29 de enero de 2019. El primero de la mañana en la ciudad, 6.367 en los sueños, el 67, la mordida. El primero de la mañana en Buenos Aires, 1.398, el 98, la lavandera. Matutina de la ciudad, el 90, el miedo. Matutino Buenos Aires, 8.332, el 32 en los sueños, sí, el dinero. Realmente es importante el trabajo que viene realizando el quirófano móvil en cuanto a la castración gratuita de perros y gatos. Han alcanzado ya las 16.000 intervenciones y este programa que se inició tiempo atrás tiene continuidad en el tiempo, como lo explicó ante la requisitoria de este noticiero la veterinaria Sol Escudero. Estamos operando todas las mañanas, a partir de las 7:30 entregamos los turnos, hay que traer a la mascota en ayuna con una manta y estamos realizando castraciones y vacunación antirrábica. Terminamos esta semana en este lugar, que hace varios meses que estamos, así que nos vamos a trasladar al Lago de los Cisnes. ¿Es a partir de cuándo? Del 4 de febrero, del lunes próximo. Y durante el mes de febrero vamos a permanecer ahí y durante marzo y abril vamos a encontrarnos cerca de la delegación de Quequén y durante mayo y junio vamos a estar en el barrio 9 de julio. La
gente va tomando conciencia y trae a su mascota a castración para evitar precisamente que haya canes en la vía pública. Sí, sí, por suerte, la verdad que desde que comenzamos ha sido bastante progresivo y llevamos 16.500 cirugías realizadas, bueno, gracias a que los vecinos se acercan con su mascota, por eso es la idea de permanecer uno o dos meses en el lugar, cosa de darle tiempo al vecino a que se organice y se acerque con la mascota y bueno, se pueda realizar la cirugía. Así que la idea es que tomen conciencia para que no haya preñeces indeseadas. También aparte de particulares, ¿las proteccionistas traen animales a primera hora? Sí, durante el transcurso de la mañana se operan animales de las personas que se acerquen y de las protectoras que traen las mascotas. Bueno, ¿cuál es el beneficio, o si es que lo tiene para el animal, la castración? Y si uno sabe que su mascota no va a ser reproductora, lo indicado sería que se realice la castración, porque cuando la hembra está en celo tiende a atraer a los perros, los cuales se pelean, se lastiman, también hay problemas de que las perras escapan. Todo lo que puede llegar a complicar en la rutina diaria de una persona que no quiere que su perra tenga cachorros. Y lo mismo pasa para el macho, porque también se pelean entre machos y hay problemas de que andan sueltos por la vía pública o se escapan y todas esas complicaciones que se previenen castrándolos, y con eso ayuda también a controlar la población de animal. Gente que cree que una perra debe tener al menos una vez una cría, ¿esto es correcto? No es necesario. Incluso no es necesario ni siquiera que tengan su primer celo. Es decir, hay como varios mitos y varias versiones sobre cada situación, pero no es necesario ni que lleguen a tener su primer celo ni que tengan una cría. Lo que sí es aconsejable es que superen los 6 meses como para que su desarrollo físico se complete, digamos, pero se puede realizar a partir de esa edad. Y también en ese momento se puede vacunar contra la rabia. Muy bien, son todas sugerencias para tener en cuenta, sobre todo para quienes sean propietarios de perros y gatos. En la continuidad nos interiorizamos respecto de la cotización del dólar, el euro y las acciones del mercado bursátil. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra 36 pesos con 60 centavos, para la venta 38 pesos con 60 centavos. El euro para la compra 42 pesos con 12 centavos, para la venta 44 pesos con 8 centavos. Mercado bursátil Merval 35.331 puntos y una suba del 1.41%. Bovespa 95.899 puntos, una suba del 0.48%. Riesgo País, 685 puntos, una suba del 3.32%. Y ahora vamos a retornar con hechos policiales que han ocurrido en las últimas horas. En este caso se trata de un accidente de trabajo. Un hombre de 68 años sufrió heridas en su cabeza producto de un accidente mientras trabajaba en la zona de calles 521 entre 570 y 572, de acuerdo a lo informado por la Jefatura Departamental de la Policía de Seguridad. Por motivos que todavía son materia de investigación, al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas verificó la existencia de una persona con una herida cortante en el cuero cabelludo, producto de una falla del sistema hidráulico de una batea mientras se encontraba efectuando trabajos de reparación. La policía informó que rápidamente se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME para trasladar a la víctima, de apellido Jaime, hacia el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira para la correspondiente atención, ya que había sufrido heridas consideradas graves. La persona en cuestión se encontraba internada en observación en el mencionado nosocomio municipal. En tanto, la batea fue secuestrada para fines periciales y determinar la mecánica del accidente. La misma no tenía impedimento legal alguno para su funcionamiento y se comprobó que su chapa patente era UXO-284. En la seccional segunda de Quequén se labraron actuaciones por lesiones por accidente, tomando intervención la Fiscalía Departamental número 3.
Tras la pausa, retornamos con ustedes y las principales noticias en la noche del martes. Siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayude a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. Fibercorp, Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos, para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. Fibercorp Personal Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. El ahorrón de verano de la COPE. Cerveza Budweiser por un litro, 60 pesos. Cooperativa Obrera. ¿El Senado influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo, sí, porque sancionó la ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo. Senado bonaerense, lo que votamos te beneficia. Alarmas ProtMax. Toda la línea de accesorios y equipamientos 4x4 para tu pickup con las primeras marcas Keco, Braco y una amplia línea. Gazebos 3H en toda la línea de colores. ProtMax. Calle 46, número 2382. Teléfono 521807. Así que muchos años de novio y querés proponer el casamiento, ¿eh? Y te falta una ayudita para la fiesta. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, préstamos muy. Efectivo para lo que quieras. Préstamos muy. Solicítalos en Favacard. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del grupo Fava. Muy, muy, muy. Préstamos muy. En BEA, ahorra con todo. De lunes a jueves, cuarto trasero de pollo el kilo, 55,90. Milanesa de bola de lomo de novillito el kilo, 169 pesos. En BEA. No nos detenemos con el ritmo periodístico de las principales novedades de este martes. La temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad ahora es del 81%. Como siempre sucede, a esta hora rotan permanentemente los vientos y soplan del sector este-noreste. Vamos a compartir la última parte de los resultados de las quinielas. Segunda parte de los resultados de las quinielas matutinas uruguayas en el primer lugar, el 10. El 10, señora. El Cañón. Vespertina de la Ciudad, 4.694. En los sueños, el 94. El Cementerio. Vespertina de Buenos Aires, 5.970. El 70. Soñar con motos. Por causas que se desconocen, esta mañana se produjo un violento episodio donde un hombre le recriminaba determinadas cuestiones a su ex pareja. No conforme con ello, rompió los cristales de un auto, amenazó de muerte a la mujer, se resistió al accionar de la policía y terminó en el hospital recibiendo curaciones. La policía detuvo a un hombre que en estado de alteración amenazó de muerte a su ex mujer, rompió los cristales de un vehículo y como consecuencia de los cortes que sufrió, terminó en el hospital municipal. El violento episodio se registró en la mañana de este martes en 53 al 3500, teniendo como protagonista a Guillermo David San Martín, de 29 años, informó la policía. Por motivos que se desconocen, San Martín provocó la rotura de la casi totalidad de los cristales de un Fiat Uno patente UDC-926 que se encontraba en el lugar, situación que le produjo heridas cortantes en su brazo.
Efectivos del comando de patrullas, alertados por lo sucedido, se hicieron presentes en el domicilio donde procedieron a la aprehensión del individuo. En esas circunstancias fue que profirió amenazas de muerte hacia su expareja e hizo lo propio contra el personal policial interviniente. A raíz de las heridas sufridas, debió ser trasladado hasta el hospital donde le practicaron curaciones y luego fue conducido hasta un calabozo de la seccional primera. En la misma dependencia se iniciaron actuaciones por daño, resistencia a la autoridad y amenazas en flagrancia. Con intervención de la Fiscalía Especializada en la temática de violencia de género e integridad sexual de las personas a cargo del fiscal Eduardo Núñez. Y voceros de esta fiscalía dijeron que el fiscal define en las próximas horas la situación procesal previo a la declaración indagatoria, analizará si es conveniente o no requerir la detención del mencionado individuo. En la continuidad vamos a ocuparnos de los convenios vecinos-municipios que en otros tiempos tanto resultado y beneficio han dado, se los pretende reflotar. Por lo pronto ha comenzado una obra de cordón cuneta en Barrio Sur, en calle 77 entre avenida 42 y 44. La Municipalidad de Necochea informó que se encuentra en pleno desarrollo una obra muy requerida por los vecinos del Barrio Sur, quienes esperaban el cordón cuneta desde hace más de 10 años. El intendente municipal Facundo López recorrió los trabajos, puntualmente en 77, entre avenida 42 y calle 44. Tal cual lo que venimos hablando en los últimos tiempos, fundamentalmente este último año, que decíamos que teníamos que empezar a concretar las obras de avance para Necochea, que eran el cordón cuneta, y empezar a lograr cuadras de pavimento dentro de las diferentes cuadrículas de los barrios. Hoy realmente una obra muy esperada, de hace más de 10 años que los vecinos tienen hecho los expedientes y pudimos empezar a concretarla. Los vecinos realmente sorprendidos porque se le ha prometido muchísimas veces, así como se prometió la 554, como se prometió muchas veces la 10, como se ha prometido la 75, y nosotros de un paso a la vez, forma permanente y sostenida, venimos trabajando y venimos concretando las cosas. Este es el primero de muchos expedientes que tenemos en la Secretaría que hemos desempolvado. Tenemos alrededor de 45 expedientes que hemos acopiado, digamos, de distintas gestiones, más los nuevos que se han iniciado con la nuestra. Las calles, si bien no van a estar pavimentadas todavía, este es el paso previo. Van a, obviamente, perdurar en su mantenimiento mucho más que como estaban. La temporada de verano en Quequén, en cuanto a lo que respecta a los alquileres de casas y departamentos, marcan lo que es el común denominador en toda la costa atlántica, periodos breves y también algunos casos de regateo de precios. Según se supo, esta es la tendencia que se ha caracterizado en enero, mientras que hay buenas perspectivas para el mes de febrero. Y respecto a los valores, para tener un buen cantidad de reservas, se habla alrededor de un 20%, entre un 20 y 25 como mucho respecto al año pasado. La idea es tener bastante ocupación, digamos, pero no más de ese porcentaje. La gente cuando alquila, cuando consulta, ¿cuál es la negociación que hace? ¿Ha cambiado también la moda de la modalidad de hacer turismo? Y periodos más breves. Lo bueno es que estamos teniendo gran cantidad de propiedades bien equipadas, se va actualizando, digamos, el propietario para dar un buen servicio, pero muy, muy conforme, digamos. ¿Qué es lo que se alquila más, departamento, vivienda? Particularmente más departamento y cercano a lo que es la playa, con servicios como hoy requiere el turista, wifi, ropa blanca. O sea, bien ubicado y a su vez bien equipados. En ese sentido también los propietarios han hecho un esfuerzo para, justamente como usted decía recién, brindar un buen servicio, ¿verdad? Exactamente. Fueron año tras año mejorando para poder agregar un servicio más a la propiedad y que sea más confortable y que se alquile en un periodo más largo, digamos. También hay algunas reservas por cuanto reguarda febrero, y varias consultas, y bueno, y ahora esperando como todos que mejore también un poco el clima para poder ir alquilando lo que esté disponible desde ahora, ¿no? ¿La variación del dólar puede afectar también la presencia de turistas en la costa nuestra? Y afecta, pero siempre depende del valor que uno coordina con el propietario, que no sea excesivo para poder alquilar.
por eso tener un aumento bastante contenido respecto al año pasado. Tenemos que ocuparnos también de la producción ganadera y se producen cambios en las distintas normas vigentes, los que pretenden evitar burocracia en trámites administrativos, por eso se ha convocado a los productores del distrito. Luego de gestionar los trámites correspondientes para efectivizar el sistema en el partido de Necochea, desde la Subsecretaría de Producción Municipal informaron que ya están disponibles para los actores del sector ganadero los formularios de adhesión al documento único de traslado animal. Esta herramienta, presentada por funcionarios provinciales el mes pasado en Necochea, se trata de una plataforma nueva de autoemisión de guías de tránsito de Hacienda, un sistema que tiende a la autogestión y que simplificará drásticamente la burocracia administrativa con respecto al rubro, disminuyendo también los costos para los productores ganaderos. Al respecto, el subsecretario de Producción Municipal, Leonardo Ruggiero, había explicado que la adhesión no va a ser compulsiva, sino que los productores se van a ir sumando al documento único de traslado animal a través de estos convenios con la municipalidad, aunque se seguirá utilizando también el sistema manual para no generar complicaciones. Los interesados ya pueden pasar a retirar los formularios para completar su adhesión al nuevo sistema por la Dirección Municipal de Ingresos Públicos, 63 esquina 54, de lunes a viernes, de 8:15 a 13:45. Mañana sesión en el Consejo Deliberante, será a partir de la hora 10 para tratar un tema excluyente, fiscal impositiva, con dos proyectos, el que cuenta el Ejecutivo y otro que surgió de un grupo de concejales opositores enrolados en Cambiemos Pro. Esta última iniciativa contempla que para la totalidad de las tasas urbanas se imponga un tope a los máximos de acuerdo a cada una de las categorías de las propiedades inmuebles de la que finalmente se tomará la valuación fiscal. Reiteramos, mañana entonces se trata el aumento de todas las tasas municipales, transmisión que será en vivo y en directo a través de las frecuencias de TSN. Ahora hacemos otra pausa y ya volvemos. Lima 265, en Avenida 9 de Julio, a 500 metros del obelisco. La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. Apart Lima 265, teléfono 11-4381-2054. Reservas arroba apartlima265.com. Lima 265, Ciudad de Buenos Aires. La canasta de la COPE, la mejor aliada de tu economía. Aguja el kilo, 119 pesos. Cooperativa Obrera. Encontrás el lugar en el mapita, chequeás dónde queda, arreglás por WhatsApp. Y como tenés el nuevo pack prepago de Personal, 1 giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos, te sobran datos para sacar fotos al plato, subirlas y darle envidia a todos tus contactos. Personal. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. En
En vivo y en directo le damos continuidad a las principales noticias en la noche de este martes. La temperatura es de 17 grados 6 décimas, se mantiene la humedad relativa del ambiente en el 81%, al igual que los vientos que soplan del sector este noreste a 16 kilómetros en la hora. Y es amplia la cartelera de espectáculos artísticos y teatrales, precisamente uno de estos se está presentando en Necochea y se llama Amigos Así. Parte de quienes forman el grupo teatral nos contaron algunos detalles de lo que será la puesta en escena. El próximo jueves vamos a actuar nuevamente, esperemos que nos salga bien porque es el primer año que actuamos, así que somos principiantes, pero lo hacemos con mucho amor. Esperemos que nos salga lindo, es todo relacionado a la amistad. Sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Esperemos que le guste a la gente sobre todo. Recordamos cómo se llama el grupo y la obra. El grupo se llama Huellas de Teatro. Y la obra son todos sketches que hemos hecho nosotros, los ideamos nosotros. Son 6 sketches, todos relacionados a la amistad. Hay el de las vecinas, amigos, uno de un velorio y otro de un... una amistad con un gay, que lo protagonizo soy yo con el señor, pero es muy divertido, muy muy lindo, por lo menos nosotros salimos muy contentos. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas? ¿Cómo marcha el ensayo pertinente? Bueno, buenas noches TCN, sí, nosotros, bueno, ensayando acá, bueno, en la obra estoy único hombre y luchar con todas las chicas, y aparte con la profe, ¿no?, Belén. Y nos estamos preparando bien para el jueves, así que bueno, ensayando con todo, para que la gente, invitamos a todos los necochenses y gente del interior también, de Juan N. Fernández, yo soy de allá, así que invito también a toda la gente que pueda venir, a turistas, que el jueves nos apoyen y vengan al teatro, que se van a divertir, es por una hora más o menos, y se van a divertir. Además, la entrada es muy económica, son 100 pesos, así que muy accesible. Así que pueden venir todos los turistas de Necochea, que vengan a conocernos, porque así nosotros podemos seguir también. ¿La idea es continuar con esta función u otras? Sí, sí, en lo posible vamos a continuar, vamos a ver qué nos sale. Si hay, qué sé yo, otra entidad nos quiere o eso, no hay ningún problema. Bien. Los estamos haciendo gratuitos, así que no hay ningún problema. Muy bien, y ahora tenemos que ocuparnos del cuidado del medio ambiente, porque en ese sentido, días pasados se realizó una jornada en el Parque Miguel Lilio. Hay que reconocer la creatividad y originalidad, porque había que concurrir con desechos que muchos de ellos pueden ser reciclables, y sobre todo se intentó buscar la concientización en los más chicos. En uno de los escenarios naturales por excelencia de nuestra ciudad, como es el Parque Miguel Lilio, se desarrollaron las Ecojornadas, una iniciativa de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Necochea en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS. En ese marco, la responsable del área municipal, Belén Benavides, comentó. El día de hoy coordinamos con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible la parte de concientización ambiental, de educación ambiental del organismo, para realizar una jornada de ecocanje y actividades lúdicas para los chicos con el objetivo de concientizar sobre sus residuos. Para los chicos ofrecemos unos juegos de juego de la boca, un tejo, un memotest, pero también para los grandes pueden traer sus residuos que entiendan que son reciclables y se llevan un regalito a cambio. Sí, tal cual, aprovechamos que las colonias pueden venir a participar, también invitamos a una escuelita de surf. Fundamentalmente es como para que entiendan que no todo lo que tiramos es basura y que a pesar de que no tenemos una recolección puerta a puerta de residuos reciclables, el vecino puede encontrar unos circuitos en donde valorizar sus residuos. Por ejemplo, todo para ellos, también estamos trabajando con el aceite vegetal usado y esperar quizás también las campañas de recolección de residuos tecnológicos, encontrar otras vías en donde destinar responsablemente sus residuos. No se han registrado novedades para esclarecer 2 robos a mano armada, uno de ellos
ocurrió en un comercio de tienda de mascotas ubicado en la avenida 58 y 69 cuando los delincuentes, tras sorprender y reducir a la encargada del lugar, se alzaron con una determinada cantidad de dinero. La mujer vivió momentos de mucho temor, ya que en esas circunstancias se encontraba su pequeña hija. Y el hecho anterior había ocurrido en pleno centro de la ciudad, en una zapatería ubicada en la calle 64, casi avenida 59. A plena luz del día, en horas del mediodía, irrumpió un sujeto que, simulando tener un arma de fuego, intimidó a la propietaria, que en ese momento se encontraba con su hijo menor. Ambos fueron atados e introducidos en un baño, donde permanecieron encerrados por espacio de varios minutos. El delincuente logró alzarse con 30 mil pesos en efectivo y el celular propiedad de la víctima. Tanto de uno como del otro, la policía no ha reunido elementos que procuren dar con el paradero de los malvivientes. Vamos a cambiar de tema para ocuparnos de cómo se vive el verano en contacto con la naturaleza y también, por supuesto, en las playas de Quequén, donde hay una importante propuesta de sol, de camping y gastronomía. En este bloque de verano continuamos en Quequén, en este caso en el camping y complejo gastronómico Monte Pasubio. Enzo Ciro Lubrano es un empresario que se hizo cargo de este complejo en el mes de noviembre. Con él estuvimos dialogando acerca de la forma en la que ha ido desarrollándose esta temporada veraniega en el Monte Pasubio. Son varios los servicios que se prestan aquí en este lugar. En principio, lo que es específicamente el camping, las carpas, en ese sentido, ¿cómo ha sido la demanda? En lo que respecta a balneario, que digamos es el eje principal del verano, venimos muy bien. La verdad que estamos casi completos con clientes que ya venían de hace tiempo y mucha gente que se animó a venir y probar esta nueva concesión, a ver qué era lo que íbamos a hacer, quizá un poco la atracción de la familia, que quizá también desde Necochea empujó un poquito a que vengan a probar. Después camping, lamentablemente el clima no nos ayudó tanto, o sea, ha venido una temporada tranquila, que a su vez lo vemos desde un lado positivo. Nos da tiempo a mejorar la estructura, a conocer un poco el lugar, que también para nosotros es nuevo, el equipo es nuevo, así que vamos afilando y alineándonos para que la experiencia sea la mejor. Con poca gente termina siendo mucho más personalizado el contacto con el cliente y tenemos la suerte de que la gente que vino en diciembre quizás ya repitió tres veces. Es menos las que nos ha hecho clienta de esta nueva puta. ¿Pero cuáles son los servicios que se prestan aquí en este lugar? Hoy por hoy lo consideramos un pequeño polo gastronómico. Tenemos una pizzería, un café, tenemos el restaurante Tani, que es donde estamos ahora, frente al mar. Un centro de deportes que tenemos justo acá al lado, el centro de deportes Canaloa, que tiene múltiples deportes, surf, body, kayak, stand-up paddle. Tenemos un pequeño local de surf también. Y después, bueno, tenemos helados y después lo que es alojamiento. El alojamiento es, digamos, lo principal para nosotros, que es el camping, los bungalows y un centro de bienestar que estamos creando que tiene 11 habitaciones. Para mi sorpresa, en realidad, es un público joven, pero un joven tranquilo. Estábamos hablando antes que es un joven que se acuesta a las 11 de la noche para ver la primera ola a las 5 y media de la mañana. Así que tenemos un joven deportista y una familia que disfruta de algunas actividades que realizamos en el complejo que no te llegué a comentar, que es el paseo cultural artístico que hacemos sobre la peatonal de Monte Pasubio. O sea, vienen artesanos, vienen artistas, tenemos un circo itinerante, que se ha quedado más que itinerante, se ha quedado acá a vivir con nosotros, y todos los días la familia tiene opciones de jugar una kermés hasta comprarse alguna artesanía local. Aparte del surf, que se practica asiduamente aquí en este lugar, también vemos en algún momento que se practica yoga. Exactamente, dentro de las actividades del complejo, como el complejo, la orientación del complejo no solo es para un balneario de verano, sino es para estar abierto todo el año. Y el centro de bienestar, que es lo que estamos creando, va a ofrecer un montón de actividades. Una de ellas es el yoga, que ya estamos haciéndola. El yoga es de 7 a 8 y 8 a 9 toda mañana y se suma tanto gente local como la misma gente que se está alojando. Pero
¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta del verano? Yo creo que va incrementando, la demanda es muchísima para febrero, así que estamos como ansiosos por recibir el clima, que el clima nos acompañe y recibir toda la gente para que le saque el mayor provecho a la estadía en Necochiquequén. Las playas de Quequén tienen un particular encanto y mucho mejor si se dota todo ese sector de servicios, como es el caso del camping Monte Pasubio, y su flamante concesionario nos contaba todas las actividades que allí se pueden realizar en combinación con la naturaleza. Nosotros ahora hacemos un repaso de los principales temas del día en estos títulos. Asalto en estación de servicio. Un nuevo robo a mano armada fue cometido en una estación de servicio de Quequén. En esta oportunidad, los dos hombres con el rostro cubierto amenazaron a trabajadores del lugar, lográndose llevar dinero por valor de 7.000 pesos. No hay detenidos. Consultas por hantavirus. Numerosas son las consultas que productores rurales y vecinos realizan en relación con la posibilidad de contraer hantavirus. Ricardo Simonelli, titular de una empresa de saneamiento, aseguró que no hay peligro de ello en Necochea, no obstante lo cual indicó medidas de prevención a tenerse en cuenta. Golpe de calor. Ante las elevadísimas temperaturas y la declaración de alerta naranja en la provincia, se hacen necesarias adoptar medidas de prevención para evitar el golpe de calor. Un profesional de la salud precisa cuáles deben tenerse en cuenta. Estos y otros temas los vamos a abordar en minutos después de esta pausa comercial. M&M Amoblamientos. Somos fabricantes. Trabajamos en melamina y todo tipo de maderas. Fabricamos a medida. Vendedores oficiales de muebles Patria y Platinum. M&M Amoblamientos, en sus dos locales, ubicados en esquina de 57 y 66. Contacto 52 67 91. Ahorrón de verano de la COPE. Detergente líquido Ala de 3 litros, 235 pesos. Cooperativa Obrera. Tus tazas al día son el combustible de la ciudad. La ponen en movimiento. Hacen una ciudad más limpia. Con más trabajo. Tus tazas al día hacen que la ciudad crezca. El pago de tus tazas pone en funcionamiento la ciudad. Tazas urbanas. Sabemos dónde van. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Vamos a actualizar datos del tiempo, la temperatura que no tiene muchas variaciones, 17 grados 5 es la actual, 78 es el porcentaje de la humedad, los vientos ahora soplan del sureste, el cielo está cubierto, no se descarta la probabilidad de tormentas aisladas, más allá de que rige para Necochea y el sudeste bonaerense una alerta del servicio meteorológico.
Ahora vamos a ocuparnos precisamente del factor meteorológico y cómo inciden estas insoportables elevadas temperaturas en el comportamiento de las personas. Y sobre todo cuando se ha declarado la alerta naranja en la provincia de Buenos Aires, las medidas que hay que tener para evitar sufrir los golpes de calor. Básicamente, sí, debido a las jornadas de alto calor que estábamos cursando, lo importante es pensar en los extremos de la vida, es decir, en la gente grande y en los infantes con mayor ingesta de agua. Teniendo en cuenta que los gerontes no tienen el estímulo de la sed para hacerlo. Si hay que beber agua aunque no se tenga sed. Sí, exactamente, sí. Y tener a disposición agua es importante. La otra cosa fundamental es tener en cuenta los ejercicios extremos. No es una jornada para practicar deportes el día de hoy, ni para eventos, porque estas jornadas predisponen al golpe de calor y a la deshidratación aguda. ¿A las embarazadas también las afecta mucho? Embarazadas, gerontes y niños fundamentalmente, ¿sí? Después personas expuestas a ejercicios severos. También otra cosa que es importante destacar es que es bueno que sea un día en donde se tome mucha agua y la ingesta de alimentos no sea copiosa. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que tiene una persona que se ha deshidratado o que sufre el golpe de calor? Los síntomas pueden ser mareos, ¿sí? Alteraciones del sensorio, somnolencia y, en el peor de los casos, las lipotimias, es decir, la pérdida del estado postural. ¿Se han tenido casos aquí de personas afectadas por el calor en el hospital? En el día de ayer no, porque creo que fue la primera jornada, pero en el día de hoy ya estamos viendo cuadros de cólicos renales, por ejemplo, y de deshidratación en gerontes, ¿sí? Bueno, y también la preocupación por el antivirus a partir de los casos fatales que se han registrado, no solamente en el sur del país, en la provincia de Chubut, donde se declararon este tipo de episodios, sino que también en la provincia de Buenos Aires. Y la preocupación está en el sector agropecuario, que en el caso de nuestro distrito ha decidido consultar con las distintas empresas que se dedican al saneamiento. Y una de ellas, a través de su responsable, dio cuenta de esta situación y algunos consejos para tener en cuenta. Se hacen muchas consultas y lo que queremos sobre todo es dar tranquilidad, ¿no? O sea, no tenemos la presencia del roedor que transmite el antivirus, que es el colilargo famoso, que habita en otra región. Es cierto que en otras provincias hubo brotes de antivirus y es una enfermedad viral grave, eso lo tenemos claro. Entonces, el consejo de Simoplac es que cuando abran un galpón, un garaje que esté cerrado por un tiempo, qué sé yo, lo abran y lo dejen ventilar 30 minutos más o menos. Eso es lo conveniente. Y después mojar el piso con desinfectante antes de barrer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros de conocimiento sobre el antivirus es que el virus se transmite en forma aeróbica. O sea, pisando las heces, la saliva y el orín de los roedores, esto se transmite. Pero vuelvo a repetir, en Necochea no tenemos ningún dato de eso, es llevarle tranquilidad a los vecinos más que nada desde el punto nuestro, ¿no? ¿El roedor al que le llaman colilargo, cuál es? El roedor se llama colilargo, es un roedor muy pequeño, que tiene una cola muy larga, por eso es el nombre. El nombre científico es Oligosimorphi. Es un roedor que acá no habita, no tenemos. Lo que pasa es que los roedores que habitan acá, que nosotros tenemos las muestras que hemos mandado a estudiar, Malbrán y demás, hay otro tipo de enfermedades, de mucho menor que el antivirus. Pero igual, o sea, hay que tener cuidado. La rata es un bicho bastante dañino, transmite enfermedades, pero volvemos a repetir, no el antivirus, no tenemos acá, por lo menos no tenemos ningún dato. Las autoridades municipales tampoco dieron ningún dato, al contrario, están advirtiendo, está bien lo que están diciendo, que hay que tener cuidado, es decir, lavar bien las hortalizas, las frutas, tener mucho cuidado con los chicos en el tema de las bebidas gaseosas en lata, limpiar bien todo eso, porque uno no sabe, hay comercios que por ahí tienen roedores. Y la rata, al transitar por arriba de esos lugares, deja orín, deja ciertas cosas feas que te llevan ellos. Ese es el tema. Pero volviendo al tema del antivirus, es una enfermedad, volvemos a repetir, viral grave. En Necochea no tenemos ningún dato todavía. Nosotros no tenemos muchísimo cuidado, el personal nuestro va a los lugares, se revisa todo primero, cualquier cosa extraña que vemos vamos a transmitir a las autoridades.
Otro asalto del que no se avanzó en cuanto a la investigación para esclarecer este hecho y dar con el delincuente es el que ocurrió el último sábado en horas de la tarde en una panadería del barrio de las Aguas Corrientes ubicada en calle 57 entre 76 y 78. El asaltante esperó el momento indicado, que no hubiese clientes en el interior del comercio, al que ingresó de inmediato, redujo a la empleada apuntándole presumiblemente con un revólver y luego tomó el dinero que había en la caja registradora. Acto seguido se dio a la fuga, se desconoce si contaba con algún cómplice con el que hubiera continuado la huida a bordo de una moto o un automotor. Lo cierto es que la policía no tenía mayores elementos, había efectuado un relevamiento de las cámaras de seguridad municipal y privadas del sector, pero estas no habían arrojado ningún tipo de resultado, con lo cual se dificulta la pesquisa para dar con este individuo. Y mientras tanto, otro hecho de similares características podría decirse que por enésima vez ocurrió en la expendedora de combustibles de Avenida 578 y 565. Un nuevo asalto fue cometido en la estación de servicio ubicada en la avenida 578 y calle 565 de Quequén, que ha sido blanco del accionar delictivo en varias ocasiones anteriores. Ocurrió en la madrugada de este martes. En esta oportunidad fue perpetrado por dos hombres a bordo de una moto que sorprendieron a trabajadores del expendio de combustibles, como así también de la cafetería existente en el lugar, llevándose dinero en efectivo para darse a la fuga con rumbo desconocido. Pocos minutos después de la hora 2, arribó a la estación de servicio una moto con dos hombres a bordo con el rostro cubierto. En primer lugar, se acercaron hasta un playero de 21 años, a quien lo despojaron del dinero que tenía en su poder. Posteriormente, hicieron lo propio con una empleada de la cafetería y minimercado de 26 años, a quien redujeron para dirigirse hacia el sector donde se hallaba la caja registradora, llevándose la misma con toda la recaudación. En total, los ladrones se llevaron unos 7.000 pesos, dirigiéndose en la moto hacia la avenida de Circunvalación, según pudieron relatar los trabajadores asaltados. El caso fue caratulado robo, tomando intervención la Fiscalía Departamental número 3 de Necochea. Participa de las investigaciones también Policía Científica e integrantes del Área de Delitos Complejos de la Fiscalía Departamental. Y en la tarde de hoy se registró un allanamiento en una propiedad de Necochea ante las sospechas que allí se comercializaban autopartes sin la correspondiente autorización, lo que se denomina un desarmadero. Numerosa cantidad de autopartes de vehículos fueron secuestradas de un desarmadero en la tarde de este martes de un domicilio de nuestra ciudad. Según informó la policía, la investigación se inició tiempo atrás ante la sospecha que en una vivienda y terreno de calle 45, altura 3800, se concretaba la venta al público de repuestos de automotores. La misma fuente explicó que las mismas no cuentan con numeración registral y no son de procedencia ilícita, aunque el encargado del lugar no las registró mediante declaración jurada, como establecen las normas vigentes. La diligencia judicial fue ordenada por el juez de garantías Guillermo Liugdar en base a los elementos de prueba previamente aportados. Como se mencionó, fue realizada esta tarde por parte de efectivos del Comando de Patrullas con la colaboración de otras dependencias policíacas, procediéndose a incautar 21 cajas de cambios, parabrisas, radiadores, caños de escape, puertas diferenciales y otras autopartes. El propietario del lugar, identificado como Germán Razo, quedó como depositario judicial de las mismas, las que deberá presentar cuando la justicia se lo requiera. En forma paralela, se dispuso la clausura del lugar por falta de habilitación, ley 13.081 e infracción a la ley 25.761. Tomó intervención el fiscal doctor Guillermo Sabatini, que no dispuso ninguna medida privativa de la libertad para con el encargado del mencionado lugar. Muy bien, ahora tenemos que dar cuenta de nuevas perforaciones que se están registrando para obtener un mayor
fluido en los domicilios del distrito. Y en definitiva, esta semana, según señala un parte de prensa del municipio, se ha colocado una bomba en 86 y 59 que tiende a beneficiar al centro y la playa, y también ha comenzado otra obra de similares características en 36 y 101 del barrio Parque. Estas labores se dan en momentos en que se están haciendo también trabajos de limpieza para la nueva perforación, explicó el director de obras sanitarias, el ingeniero Leonardo Gaitán, quien además acotó que de estos nuevos pozos, sumados a los que están en avenidas 42 y 91 y en 10 y 89, va a aumentar el caudal de toda la zona. Hacemos otra pausa comercial y ya retornamos. Tenemos más noticias para ustedes. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. El ahorrón de verano de la COPE. Cerveza Budweiser por un litro, 60 pesos. Cooperativa Obrera. Lácteos La Casiana siempre está en su hogar, con productos frescos de gran calidad. Pureza nutritiva de sus quesos, de sus cremas, y un dulce de leche con sabor artesanal. Lácteos La Casiana gusta más por su sabor especial. ¿El Senado influye en tu vida? Si sos mujer, sí, porque sancionó la ley 14.848 que establece la participación política equitativa entre géneros para todos los cargos públicos electivos. Senado bonaerense. Lo que votamos te beneficia. Dos días quedan para la culminación del mes de enero, para muchos una temporada típica, rara, depende el rubro también. Lo cierto es que la última estimación que realizó el Ente Necochea de Turismo en cuanto a la ocupación del fin de semana rondó el 80%. Más allá de esta estadística, decidimos consultar a quien ejerce la presidencia de manera interina, Gastón Bailé, y se refirió a lo que está dejando enero en materia turística en el distrito. El primer balance es bastante positivo, muy aceptable. No cayeron los niveles de ocupación como pensábamos que podía llegar a pasar, era una posibilidad. Se mantuvieron bastante parecidos al año pasado. El último fin de semana nos jugó un poco en contra del clima, pero en general bastante bien. Por ahí lo que notamos es un poco la baja en el consumo comercial, en lo que es las salidas a comer, el comercio en general. Por ahí la gente está cuidando mucho más el dinero que el año pasado, teniendo en cuenta el contexto económico que estamos viviendo. Punto a favor son las promociones, tanto del Banco Provincia, Banco Macro, diferentes tipos de bancos y diferentes promociones que hacen los mismos prestadores en cuanto a descuentos, combos, etcétera, etcétera. La playa muy demandada. Obviamente, los días de calor, vos ves acá, la playa estalla, se llena de gente, sobre todo jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días más fuertes.
infinidad de gente. Y los días que están por ahí más feos, se nos llenan las oficinas con gente que está consultando a ver qué otras alternativas tiene Necochea, que como todos sabemos tiene infinidad de alternativas para los días de playa. Ya han dado a conocer la información oficial con respecto al pasado fin de semana. Exactamente, llegamos al 79.6, casi un 80. Muy bien, hoteles de 4 estrellas, los apart. Por ahí lo que estuvo más flojo con un 40, si no me equivoco, eran los hostels. Que por ahí este fin de semana, que también calculo que es más que nada por el clima, los usuarios de hostel no se acercaron tanto a Necochea. En realidad nos deja tranquilos el tema de que se mantuvo, lo que no quita que no sigamos trabajando fuerte para febrero. Ahí, bueno, ahora tenemos reunión de consejo consultivo, vamos a trabajar en el tema de promociones para febrero, el tema de cerrar la idea de la fiesta de carnaval, la fiesta provincial del girasol. En Ramón Santa Marina. Ramón Santa Marina, tal cual, que va a ser el 23-24 de febrero, si no me equivoco, y trabajar fuerte una promoción en marzo para la tercera edad, tratando de estirar un poco lo que va a ser el verano, o sea, apuntalar febrero y estirarlo un poco marzo con la gente de tercera edad, aprovechar las relaciones que hicimos con PAMI durante el invierno como para mover un poquito más ese mes. La última, ¿y perspectivas en cuanto a febrero? ¿Qué notan ustedes? ¿Hay consultas? Febrero tenemos buen nivel de reservas para la última quincena. Lo que por ahí todavía falta trabajar es la primera quincena. Por eso es esta reunión de consejo, como para definir esta promoción para apuntalar esa primera quincena. Un primer balance entonces de enero con distintos matices. También pensamos hacer lo propio con quienes son los prestadores turísticos, que son protagonistas y al mismo tiempo un claro indicador de lo que está resultando esta temporada de verano en Necochea y Quequén. Cambió el viento, esto hizo que descendiera la agobiante temperatura que veníamos soportando desde las primeras horas. En la villa balnearia llovió y hasta granizó. En otros sectores de la ciudad fueron muy escasas las precipitaciones y en algunos barrios no cayó ni una gota. Y se venía a venir y estaba anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional. Un fuerte chaparrón de lluvia acompañado por granizo se produjo aproximadamente a las 19:30 de este martes en la villa balnearia, entre otros sectores de nuestra ciudad. En contrapartida, en otras zonas, ni una gota. El cielo se estaba cubriendo rápidamente y los primeros truenos y relámpagos comenzaron poco antes de las 19 y, como decíamos al principio, 19:30 comenzó un verdadero diluvio. La fuerte lluvia con granizo, cada tanto, ocasionó rápidamente el anegamiento de calles y avenidas y sorprendió a algunos turistas y residentes que recién a esa hora y aprovechando la buena temperatura se retiraban de los balnearios de la zona céntrica. Obviamente el fenómeno produjo un descenso de la temperatura en otra jornada agobiante en la mejor playa argentina como en prácticamente todo el país. Recordamos que hoy la máxima llegó a los 37 grados y eso posibilitó que miles de turistas, necochenses y quequenenses, disfrutaran de las bondades de nuestras playas, como también había sucedido domingo y ayer lunes. En cuanto al clima, todavía está vigente un aviso de alerta meteorológico por fuertes tormentas en nuestra región. El Organismo Climático Nacional había señalado que el sudeste bonaerense iba a ser afectado por tormentas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Desde este miércoles se anuncia un mejoramiento de las condiciones del tiempo para los próximos días, pero con temperaturas que no llegarían a los 25 grados. Volviendo a la fuerte lluvia y granizo de esta tardecita en la villa balnearia, al cabo de 10 minutos aproximadamente, el tiempo mejoró e incluso con la salida del sol entre las amenazantes nubes. Ahora el cielo está cubierto y nosotros les contamos los datos del tiempo y el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Calurosa jornada, 37 grados, 2 décimas la máxima, récord para lo que va del verano, la mínima es la actual, 17 grados, 4 décimas, los vientos están soplando del sureste a 16 kilómetros en la hora. La humedad es del 79%, la presión se está ubicando en 1009 hectopascales, el puerto, dice prefectura, está operable para todo tipo de embarcaciones. ¿Cómo continúan las condiciones meteorológicas? En principio para mañana miércoles, parcialmente nublado con calor, vientos del noroeste que van a rotar al suroeste, mínima 18, máxima de 29 grados. Para el jueves se prevé descenso de temperatura inestable y probables precipitaciones, 16 grados la mínima, 23 grados la máxima. Ya para el viernes agradable y algo nublado, poco cambio de la temperatura, 18 grados de mínima, la máxima podría ubicarse en 24 grados centígrados. Un enero que desde el punto de vista meteorológico ha sido bastante extraño en cuanto a su comportamiento. Le agradecemos por la compañía, nos vamos a reencontrar con todos ustedes mañana a partir de la hora 13. Muy buenas noches, punto final para esta edición de Noticias.